Hoy en Córdoba no existen leyes ni políticas públicas específicas orientadas a la inclusión laboral travesti trans. En los últimos años el colectivo travesti trans ha inscripto, digamos, en el discurso público una multiplicidad y diversidad de demandas de salud integral, una vida libre de violencias, acceso a la justicia, educación sexual integral. Nosotros del proyecto abordamos especialmente las demandas de inclusión en el mundo del trabajo, que también tuvieron distintas expresiones como cupo laboral, inclusión integral o incluso actualmente también una demanda que está muy en boga, que es la reparación histórica. Es un colectivo que no ha gozado de los derechos civiles, políticos, sociales, que sí ejerce el resto de la ciudadanía. Y esa merma o ese déficit obedece a su identidad de género, es decir, la causa originaria, digamos, de esta exclusión, digamos, no de esta marginación, es el vivir de acuerdo a un género que no ha sido el asignado al nacer. Somos el colectivo social más vulnerable de derechos. No pudimos acceder al común de la gente que cualquier sujeto de derecho tiene, a la educación, a la salud, al trabajo, al ocio, así, a todo lo que implica que cualquier sujeto social puede tener, que es acceder a todos sus derechos. Históricamente el colectivo travesti trans ha sido vulnerado de todos esos derechos y con la lucha del colectivo décadas y décadas hemos ido conquistando algunos de esos derechos. No todos, pero algunos, como primero la ley de identidad y después como el tema del cupo laboral de trans. Los obstáculos que tenemos como colectivo travesti trans a la hora de insertarse al mundo formal del trabajo es primero no poder haber accedido al sistema educativo. Muchos y muchas compañeras travesti trans han sido apartadas a los 8 o 9 años de sus casas, de sus hogares, viviendo situación de calle y que, bueno, no han podido terminar sus estudios secundarios ni primarios. El equipo de investigación se conforma por docentes y estudiantes de grado de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. También hay estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Nacional de Villa María. Y también hay activistas en materias de igualdad de género. Bueno, algo muy significativo además que tenemos en la composición del equipo es que tenemos un estudiante trans participando como investigador, que además de aportarnos todo su conocimiento experiencial, digamos, en primera persona, se pone también el traje de investigador en el campo de la ciencia política y nos ayuda a pensar, bueno, en términos de identificaciones políticas del colectivo travesti trans, ¿no? Porque es lo que nos interesa desde nuestra propia disciplina. Me parece muy importante que las universidades investiguen, es que es una forma de acompañamiento al colectivo travesti trans, me parece fundamental porque muchos años el colectivo travesti trans ha estado solo y que hoy hay un montón de universidades, un montón de profesionales, un montón de investigadores tratando de investigar de distintos tipos de problemáticas que tenemos en el colectivo travesti trans para ayudar un poco, para colaborar un poco, para achicar la brecha de desigualdad que tenemos como colectivos sociales, me parece fundamental. El compromiso que tenemos como equipo es contribuir a que los colectivos travestis trans tengan una participación plena en el ejercicio de los derechos en la sociedad y que podamos alcanzar como sociedad, porque creemos que esto es una lucha que beneficia a la sociedad en su conjunto, en tanto permite derribar prejuicios, derribar exclusiones, barreras legales, sociales, culturales, luchar contra la discriminación y poder generar condiciones más igualitarias para que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida.